Las lluvias sobre nuestro país ayudan mucho al desarrollo de las plantas de café en las diferentes zonas productivas, explica el empresario exportador José Ángel Buitrago. Para el café, tomemos en cuenta que el café está ubicado en la zona norte, pues verdad, pero obviamente no ha quedado exento de las lluvias. Las lluvias han habido bastantes, bastante pluviosidad, y esto, a final de cuentas, todavía no estamos ahorita en la temporada de maduración del café ni nada, sino está saliendo el fruto, ya pasó la floración y ahora estamos probablemente empezando a sacar frutos pequeños, verdes. Esto no, creo yo, porque no debería de tener un impacto negativo en la producción del café, más bien diría que el agua cae bien, pues, porque hay que fertilizar, hay que la planta absorba más nutrientes y pueda producir más. Como te digo, todavía es muy temprano para poder predecir algo sobre ese tema. Expone que estas condiciones favorecen la producción del grano de oro, uno de los principales rubros económicos de nuestra nación. Podría ayudar, diría yo, a levantar la cosecha. Todo depende, no solamente de la lluvia, pues depende del cuidado que le den los productores, de los costos de producción, de la fertilización que tienen que poner, que ahora está cara, porque los costos de los agroquímicos han subido debido a la guerra con Ucrania. Todos estos productos han subido bastante y muchos están pasando dificultades para poder recolectar los fondos necesarios para poder comprar los fertilizantes, los agroquímicos que requieren las plantaciones. Probablemente en lo que es agosto, septiembre, ya comencemos a ver ya un poquito de frutos más maduros, ¿verdad? Octubre, ya noviembre, ya la parte final de noviembre, dependiendo del clima, pues como siguen las lluvias, pudiera ser que en noviembre ya podamos estar entrando a lo que sería la cosecha del café, para agarrar ya diciembre y el resto que sería la cosecha 22-23, ¿verdad?, de la que estamos hablando. Marcos Medina, Noticias 12.